Hola, ¿qué tal? Sean todos ustedes bienvenidos a esta primera edición de lo mejor y lo peor de bueno, si se llama la sección, en este caso de enero 2017. Antes en mi blog.brijandes.tv, que lo uso una vez cada 2 años, así que no se metan o métanse si quieren leer cosas del pasado. Pero en ese blog tenía una sección donde a finales de cada mes les mencionaba cuáles eran las mejores y las peores movies que había visto en ese mes. Lo hago porque yo suelo ver un montón de películas a lo largo del año, ya sea en cine, ya sea en casa, en Netflix, donde sea. Siempre está uno tratando de ver películas. Entonces, creo que es importante mencionar como a final de cada mes cuáles son las mejores cosas que vieron, que vi, las peores, para que se eviten a toda costa, y una mención no necesariamente honorífica, se me enfocó, no necesariamente honorífica, pero como el descubrimiento del mes, por así decirlo. Esa película que no realmente no había escuchado mucho de ella, o realmente quizás se había escuchado de ella, pero no me había como puesto a investigarla, y de pronto es como una pequeña gran sorpresa. Entonces ahí puede entrar el descubrimiento del mes. Pues les digo, vamos a tratar de hacer como estos videos más constantes. Ya tenemos una computadora nueva, tiene micrófono, tiene cámara web. Entonces, también es una cosa nueva que antes no podía hacer. Tengo aquí mi Coca-Cola tamaño mini. Así que vamos a comenzar. Lo peor del 2017, de enero de 2017, hubo como tres runner-ups, ¿no? Tres menciones ahí que pudieran haber estado en último lugar. Por aquí tenemos Moonlight, es una movie que de plano yo odié. Creo que no me habla a mí. Y estas cuestiones, yo sé que de pronto abordar los temas raciales es importante. De hecho, también hay una película que estuvo en los runner-ups hasta lo peor del año llamada Hidden Figures. Son estas dos movies que te tratan como de embarrar directo en la cara, así como de manera muy siéntete mal. Y cuestiones, creo que eso aplica más como a la cultura norteamericana. Realmente es difícil para uno identificarse con eso. Y sobre todo porque hay otras películas como la de Loving, por ejemplo, que creo que aborda temáticas similares, pero es un poco más sutil. También tiene que ver con la dirección. Jeff Nichols, creo que ha entregado mejores cosas en su carrera. Por ahí si recuerdan Midnight Special del pasado año también. Pero bueno, estoy hablando de más. Realmente, repito, Moonlight era como una de estas candidatas a lo peor del mes. También Monster Trucks, que con Monster Trucks soy un poco más considerado porque era una movie para niños, entonces se le pueden perdonar muchas cosas. Pero la película que hay que agradecerle por ser lo peor, que les quitó el puesto a estas movies de ser lo peor de enero 2017, nada más y nada menos que Triple X, el retorno de Xander Cage, o reactivado, como que si le pusieron aquí en México. Qué cochinada de película. En una movie como de casi 2 horas, lo mejor son los 30 segundos que aparece Ice Cube. Me vale que sea spoiler. Nadie ve esta movie. Se ve que Vin Diesel se quedó con la viada de Rápido y Furioso y trató de generar como otra franquicia de personajes mixtos y entrañables, pero aquí le tronó por todos lados, diálogos estúpidos. Salvo uno o dos personajes ahí, dos más o menos entretenidos, como el que hace Nina Dobrev, perdón, como esta hacker nerdy y obsesionada con Vin Diesel. Pero fuera de eso, digo, este video no es para hacer review, pero cochinada de película, no la vean. Si les puedo ayudar a evitar a que la vean, habré hecho mi trabajo. Antes de pasar a lo mejor de enero, quiero mencionar el descubrimiento de enero. Que tengo como dos movies. Una de ellas no está en descubrimiento porque se está hablando de ella o se habló mucho de ella en los premios, como los candidatos a los premios Oscars. La movie en sí creo que tiene un par de nominaciones solamente. Me refiero que es una que está en el ojo como del mainstream. Realmente no está en eso, pero fue descubrimiento para mí porque a pesar de que todavía no me decido 100% si me gustó o no me gustó, creo que tiene dos elementos muy mágicos. Esa movie se trata nada más y nada menos que Jackie. Protagonizada por Natalie Portman, que está nominada como mejor actriz. Me gustaría que se lo llevara, aunque también por ahí está Emma Stone de La La Land, entonces no sabemos qué va a pasar. Y por otro lado, la música también de esta película, y me gustó como el retrato íntimo que hace, independientemente que sea Jackie Onassis o quien sea el personaje. Digo, también no es como que es una figura entrañable para mí o para nosotros los mexicanos, pero sí me gusta la observación que hace de una mujer los días después, la semana después,
justo de que su marido es asesinado y cómo es forzada a abandonar el puesto, de ser la mujer más importante del mundo, la corren como de su casa. Sí, es la Casa Blanca, implica otras cosas, pero si lo reducimos como a lo básico, es una mujer que está siendo expulsada de su casa con todo y niños. Y aparte eso, su esposo se lo mataron y tiene que enfrentar al público y dar discursos y planear como funerales y desfiles. Creo que todo esto, la manera que Natalie Portman lo aborda, creo que es la actuación de su carrera. A lo mejor por ahí está León, El Profesional, o yo qué sé, Black Swan, o Ataque de los Clones. Pero creo que esa es una gran movie. Para mí fue un descubrimiento porque no esperaba que me gustara realmente. Y el otro es una movie que encontré en Netflix llamada Teenage Cocktail, con la actriz Fabián Terés, que desde que la vimos en Starry Eyes me llamó mucho la atención. La volvimos a ver el año pasado en Southbound, y ahora vuelve con esta movie que no es necesariamente de terror, pero tiene como ahí ciertos tropos o ciertas cuestiones. Empieza como esta idea de historia de dos amigas que se conocen y se empiezan como a interesar una de la otra, pero una de ellas, de hecho, como que empieza a involucrar a la otra en algo que tiene que ver con lo que estamos haciendo ahorita, que es esto del webcamming. Entonces, una manera rápida de hacer dinero, y obviamente al otro lado de la cámara no sabemos nunca quién nos está viendo. Obviamente estas chicas salen mucho mejor, más atractivas que yo, y con mucha menor ropa. Obviamente van a generar como ciertos intereses y no sabemos qué tipo de personas están viendo del otro lado, así que eso se desata en una especie de película que se puede parecer de terror, probablemente no es de terror. Y si no fuera por el final, sería una perfecta movie, pero de todos modos me llamó mucho la atención. Así que si pueden ver Teenage Cocktail, véanla, está en Netflix en México. Y finalmente pasamos a la movie, la mejor movie de enero 2017. Creo que un runner-up, o la movie que puede haber sido la mejor de principio del año, fue A Monster Calls, de Juan A. Bayona, con Felicity Jones, Sigourney Weaver, Tony Cabell. Es una fantástica movie que toma como estos elementos fantásticos de Guillermo del Toro y nos lleva a este mundo como de ensueño. Pero sin duda, y a pesar que he mencionado, no sé si en videos, pero lo he mencionado así como en conversaciones, una movie con la que he tenido bastantes problemas, con el plot, más que simplemente con el plot, sobre el desenlace y sobre el mensaje o qué está queriendo decir la movie. Es como mi único pero. Pero fuera de eso, la dirección, la música, la puesta en escena, los actores, sobre todo la actriz protagonista, que también está nominada como mejor actriz. Seguramente muchos de ustedes ya saben de quién estoy hablando o de qué estoy hablando. Damien Chazelle, gran director, gran escritor. Muchos le aplaudimos por haber dirigido Whiplash hace un par de años, pero él escribió, hizo el screenplay de Gran Piano y de 10 Cloverfield Lane, que si vieron mi lista del top 10 del año pasado, fue una de mis movies favoritas. Así que tanto como guionista como director, talento este joven. Y pues, repito, ya saben de qué estoy hablando, nada más y nada menos que La La Land. Sí, todo lo que se ha hablado de ella, tanto lo bueno como quizá lo malo, es cierto, pero no se le puede quitar el crédito de lo que hizo, lo que trató de hacer, lo que va a lograr en la próxima edición de los Oscars. Ya estaremos hablando de ella en programas especiales, más completos, pero pues, repito, no se le puede quitar lo que fue. La mejor movie que vi en enero de 2017 fue nada más y nada menos que La La Land. Y pues esto ha sido todo por el clip de hoy. Como siempre les decimos, utilicen la sección de comentarios para hacer sonar su voz. O a lo mejor ustedes vieron mejores movies, peores movies en este mes. Así que utilicen la sección. A finales del próximo mes nos estaremos viendo así como de esta manera para hablar qué fue lo mejor y lo peor que vimos en febrero. Por ahí vienen movies muy interesantes, 50 sombras más oscuras, viene, no sé qué viene, la primera que viene a la cabeza, estará en las mejores, en las peores, en las sorpresas. Tendrán que mantenerse pendientes, suscríbanse al canal, denle clic a ese iconito como de una campana que aparece en la esquina del canal, porque ese es el que te avisa cada que subamos un video nuevo, te llega como una alerta. Pues esto creo que ha sido todo por hoy y nos estaremos viendo pronto.